Gracias por estar aquí a estas horas, que sabemos que es un poco más complicado que por la mañana. Lo primero que queremos comentarles es que nos ponemos a su disposición para cualquier tipo de pregunta, de intervención, tanto en este ratito que vamos a compartir, como siempre en el comisionado, que esta mañana pues le decíamos una serie de datos. También en el comisionado recibimos numerosas consultas en materia de derecho de acceso, y ponernos a su disposición en caso de que reciban solicitudes de derecho de acceso, que sepan siempre que pueden contar con nosotros para compartir el parecer y antes de contestar. Vamos a hacer una pequeña introducción ahora a cada uno y después todo lo que les pueda interesar pues nos pueden preguntar. En primer lugar, vamos a ver la tabla de reclamaciones por tipo de información. Le ponemos el receptor al portátil y para que nos funcione el mando a distancia y poder poner la diapositiva. Muy bien, pues aquí tenemos las reclamaciones al comisionado de transparencia y acceso a la información pública durante el año 2018 por tipo de información. Como podéis observar, en materia de patrimonio es el mayor número. ¿Esto por qué? Pues porque ha habido numerosas reclamaciones en base a solicitudes de información sobre bienes inmuebles en distintos municipios exentos del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Ahora bien, mañana tenemos como ponente a la presidenta de la Comisión de Garantías de Acceso a la Información Pública de Cataluña, la señora doña Elizabeth Samarra, que nos hablará sobre este tema, dará una ponencia sobre esta materia y otras. En segundo lugar, tenemos también en un lugar destacado la materia de contratos y también mañana tendremos una ponencia del presidente del Consejo de Transparencia de Aragón en esta materia. Tenemos ordenación del territorio. Aquí las reclamaciones más bien no las encontramos en materia de tipo de acceso al expediente, porque muchas veces sí se da acceso al expediente, pero que se vaya a consultar en la entidad pública. Suelen ser proyectos muy voluminosos y a veces se quejan de que no puedan darles copia. Empleo en el sector público. Aquí sabemos que tenemos dos resoluciones de la Dirección General de Función Pública, una en la que nos concreta qué tipos de datos se pueden publicar, se pueden dar, y otra en la que se ha dado trámite de audiencia para que aquella persona que quiera oponerse a la publicación o a dar el dato pueda hacerlo. Y además tenemos un informe bastante sucinto, que es un informe conjunto de 23 de marzo de 2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la Agencia Española de Protección de Datos. Y comentar que una de las cuestiones que más impiden que se dé la información, o por lo menos a nosotros en las estadísticas nuestras así lo reflejan, es el límite del artículo 37.1H, límites comerciales. Y en cuanto a esto, sí queríamos comentarles que hace prácticamente nada, un mes, el 16 de octubre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sacó el criterio interpretativo 1/2019 y respecto a la aplicación de estos límites, que en todo caso sabemos que son unos límites que luego tendremos que ponderar, nunca de aplicación automática, ha sacado un informe que yo creo que su conclusión es importante que la tengamos todos y todas claras. Y lo que nos viene a decir es que en el ejercicio del derecho de acceso no opera de manera automática ni supone per se una exclusión directa del derecho de acceso a la información o de las obligaciones en materia de publicidad activa, que la aplicación de este límite será potestativa, justificada y proporcionada con el objeto y finalidad de protección y atender a las circunstancias del caso concreto, que cada caso debe ser objeto de un estudio individualizado, el perjuicio debe ser definido, indubitado y concreto. Dicho daño debe ser sustancial, real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información y constatada la existencia del daño y su impacto, deberá procederse a la ponderación de la existencia de un interés prevalente que marcará en última instancia el peso de dicho daño en los intereses económicos y comerciales frente al interés legítimo existente en conocer la información concreta a divulgar. Creo que es un claro ejemplo de ese miedo que tenemos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de no dar la información relativa a los contratos. Este informe creo que a todos nos viene muy bien. Entonces, ahora voy a dar paso a mi compañera Natalia, que va a explicar los datos por ratio de población. Buenas tardes. En el informe también quiso el comisionado hacer una valoración a ver cómo está el panorama nacional a nivel de comunidades autónomas
cuántas son las reclamaciones por derecho de acceso a la información pública en cada comunidad autónoma con su órgano garante de la transparencia. En el año 2018 bajaron un poco el número de reclamaciones a nivel general con respecto a 2017, que hubo bastante diferencia. Hubo como un subidón de gente que reclamaba por derecho porque no se le había cumplido o no se le había dado la información que solicitaba. Y en 2018 vuelve a bajar, salvo, por ejemplo, en Canarias, que hemos visto que ha subido casi más del 100%. Como comunidad autónoma más reclamada en 2018, tenemos a Cataluña con 519, luego le sigue Andalucía con 455 reclamaciones, Canarias en tercer lugar con 355 y Castilla y León con 314. Todas las demás se quedan por debajo de 300 reclamaciones anuales en 2018. Por ratio de población, porque también yo creo que es importante valorar la población que tiene cada comunidad autónoma para ver cuántas reclamaciones se hacen por población. Canarias se sitúa como la primera en número de reclamaciones según el ratio por 100.000 habitantes, con una media de 16,7 reclamaciones por cada 100.000 habitantes. En general, la media general es de un 7,2 reclamaciones por habitantes en todas las comunidades autónomas. Y se prevé, según el comisionado, que se vaya a reducir en 2019 por esta tendencia que comentábamos antes de que se baja el número de reclamaciones durante el año 2019. No va a ser ese nivel de reclamaciones, sobre todo en el comisionado de Transparencia de Canarias, con respecto a 2018. Bueno, voy a seguir yo con la publicidad activa. Bueno, esta mañana ya vimos esta transparencia del número de entidades sujetas a evaluación. ¿Pero preguntar? Ah, sí. Íbamos a hacer las intervenciones y después hablábamos sobre todos los temas. Bueno, pues 340 entidades era el último dato que tenemos, con 278 entidades que han contestado al comisionado. Esta transparencia también la vimos esta mañana, vamos a recordarla someramente. El ITE Canarias ha ido evolucionando de 3,14 general en el año 2016 a 5,47, o sea, ya se aprueba en el año 2017, y a un 5,36 en el ITE Canarias del año 2018. Estamos estabilizados, hay que mejorar un poco esas puntuaciones, pero la comunidad autónoma, como ustedes ven, supera enormemente sus puntuaciones y también los cabildos han evolucionado mucho más favorablemente. Es el sector local el que, en principio, los ayuntamientos, los que tienen un bajo nivel, y las universidades. Las universidades también tienen dificultades, o al menos las estamos percibiendo, para mejorar sus puntuaciones en materia de publicidad activa. Bueno, por organismos dependientes, vemos que los entes de la comunidad autónoma se sitúan en 6 puntos, los organismos de los cabildos en 4 no aprueban, ni tampoco los organismos de los ayuntamientos. A medida que vamos descendiendo en la jerarquía de la administración, se percibe una dificultad de obtener puntuaciones superiores. La media, y como ven, es del 5,14%. Y para las fundaciones, empresas públicas y consorcios, la puntuación se sitúa en un 5,25, ligeramente superior. Bueno, esta parte la va a comentar ahora Clara. Esta ya es información relativa a los tipos de información obligatoria. Esta mañana habíamos visto que había varios indicadores que se evaluaban. Estaba el indicador de la información de todos esos mapas de obligaciones de las entidades, y estos son los valores medios que vemos de las administraciones en cuanto a esa información, en cuanto a esos mapas de obligaciones, el contenido que tiene que estar en la web. Podemos ver que la comunidad autónoma, que es la que está en azul, tiene muy buenos niveles en cuanto a la puntuación de la información. Los cabildos, que son los que están en rojo, también. La normativa a lo mejor se puede mejorar, también servicios y procedimientos tiene
margen de mejora, igual que la estadística, y ya vemos cómo también los ayuntamientos, pues en general, todos los tipos de información están por debajo del 5 y tienen bastante margen de mejora. Nos parece interesante ahora comentar cómo se podría mejorar la publicidad activa en los portales, porque claro, está muy bien decir teóricamente que hay que publicar y todo, pero a la hora de la verdad a lo mejor es un poco complicado enfrentarse a la publicidad activa. Lo primero que vemos es la actualización. Es importante que se indique en los portales de transparencia cuándo ha sido revisada esa información y que esa fecha de la información esté visible en el portal. No que la persona tenga que entrar, por ejemplo, en el PDF y buscar en los metadatos del PDF cuándo fue creado para saber si esa información está actualizada o ya digamos que sería histórica. Otro punto a tener en cuenta es que se indique que no existe la información, es decir, los portales de transparencia, en los portales hay que publicar una serie de obligaciones y si no existe un dato referido a una obligación, informan en el portal de que ese dato no existe, porque si queda un hueco de información, la ciudadanía no sabe por qué está ese hueco. Entonces es importante comunicarle que no existen, por ejemplo, ayudas y subvenciones porque la entidad no tiene competencias en ayudas y subvenciones o porque ese año no se aprobó ninguna. Y otro punto también a tener en cuenta es la forma de publicar la información. Pensemos, por ejemplo, como dijimos esta mañana, en los contratos. Si en el portal de transparencia se publican todos los contratos, la relación de todos los contratos, eso es una publicación directa y el ciudadano tiene la información. Pero pongamos que le dirigimos a la plataforma de contratación del sector público, que también puede ser una práctica y de hecho es una práctica habitual. ¿Cómo sería de forma directa? Pues que desde el portal se dirija directamente al perfil de la entidad dentro de la plataforma de contratación. Pero si dirigimos al ciudadano a la puerta y él tiene que empezar a buscar y pelearse con la plataforma y con los filtros y no sabe a lo mejor cuál es el nombre concreto de la entidad dentro de la plataforma, no sabe a lo mejor a qué consejería tiene que ir o a qué departamento, pues puede ser bastante lioso y seguramente a lo mejor no llega a la información que está buscando. Entonces es importante que si vamos a publicar la información aprovechando las plataformas que ya existen, dirijamos a la ciudadanía directamente al perfil de la entidad en esas plataformas. Y esa es un poco las conclusiones. Si quieren, tienen alguna pregunta, alguna intervención que quieran. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Hay tantas maneras de evitar. Primero, Pepe. Yo tenía dos, pero bueno, la del mapa de obligaciones no voy a entrar en ella porque para mí es recurrente y hay que hacer un esfuerzo realmente en el mapa de obligaciones. Pero no era mi pregunta, ¿eh? Es decir, yo lo que era en relación con el tema de las solicitudes de acceso. Para mí es importante el número de reclamaciones que hay ante el comisionado, que es un dato importante y comparativo a otras comunidades, pero más importante es el número de resoluciones favorables al que reclama. A mí no me dice nada que haya 100 ciudadanos de Canarias que reclaman ante el comisionado porque la administración, el cabildo, el que sea, él entiende que no le ha facilitado la información, pero me gustaría saber cuántas le ha dado la razón el comisionado, que es el dato realmente importante. Porque yo lo sé, que la gente reclama y normalmente la administración actúa correctamente. Y el comisionado nos da la razón de que hemos actuado con arreglo a la ley 12. Sí, la verdad que es muy interesante lo que planteas, Pepe. Y a ese respecto te digo, en primer lugar, que considero que todo es importante y para nosotros es muy importante quien presenta una reclamación. Eso doy por hecho que tú también. Y respecto a las solicitudes, tenemos todos los datos en el informe que tenemos colgado en la web y también lo que más subrayamos es, en los casos que conocemos, es el silencio administrativo por parte de la Administración. La relación de datos la podemos leer, pero vamos, la está en el informe. Y lo que sí puedo poner en tu conocimiento es que hemos hecho la técnica del cliente misterioso.
el cliente misterioso ha sido desde el propio comisionado a hacer preguntas, tanto de derecho de acceso como materias que tienen la obligación de, estar, de publicidad activa, y hacer un seguimiento por todas las entidades públicas. Y es muy curioso los resultados obtenidos que están también en el informe, porque ahí nos damos cuenta de lo que, por una parte, lo que tú dices, que hay muchas entidades públicas que contestan y contestan de maravilla, pero también es cierto que hay muchos casos de silencio administrativo que nos preocupa enormemente. Hola, buenas. Gracias por las jornadas, que están siendo bastante interesantes. Yo quería, bueno, yo vengo de Fuerteventura, del Parque Tecnológico, y era hacer un comentario con la valoración de los criterios. En principio me parece que hay que hacerlo de una forma objetiva y demás, pero en los formularios a la hora de cumplimentarlos, sobre todo cuando viene de una mercantil, como en nuestro caso, a veces notamos dificultades a la hora de interpretar las preguntas. Pongo por ejemplo, cuando me dicen, no, es que tienes que publicar cuándo se han convocado las mesas de contratación, cuando es algo potestativo para nosotros. O tienes que hacer la relación de los contratos menores en relación al presupuesto, pero es que para nosotros el presupuesto es la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Con lo cual, pues, a esa hora de interpretarlo, pues, es a veces un poco dificultoso. Al igual que hay que meter la información en formato abierto y reutilizable. Pero, sin embargo, cuando nos dicen, no, tienes que publicar la legislación, ¿qué hago? ¿Cojo el BOE, lo paso a un Open Office y lo publico para tener la máxima puntuación? Pues ese matiz un poco que, sobre todo, desde las mercantiles, creemos que es mejorable. Vale, Iron, ¿eres, no? Ayos. Sí, efectivamente, tenemos pendiente, y no lo hemos hecho, pues no hemos tenido tiempo, un criterio de publicidad activa. Estamos esperando a que también el Estado saque el suyo, que los tienen en tramitación en este momento, para intentar ir coordinados en el tema. El tema de los mapas de obligaciones es complejo, muy complejo, porque la norma dice, la Administración de la Comunidad y sus entidades dependientes deberán de publicar, y evidentemente no todas las entidades dependientes, hay determinadas obligaciones que algunas entidades las tienen dentro de su marco competencial y ejercen, y otras entidades evidentemente no lo hacen. Entonces, somos conscientes de que ahí tenemos una cierta dificultad. Haremos el criterio de publicidad activa, intentaremos, incluso el comisionado ha hablado de crear algún foro de trabajo para los mapas, para lo que son los mapas de obligaciones, pero bueno, con algo tenemos que empezar. Y los atributos, yo creo que con los atributos no hay discusión. O sea, de los pesos y demás, no hemos tenido ninguna sugerencia en ese sentido, pero respecto a los mapas sí que estamos percibiendo de que hay una cierta conflictividad, por decirlo de esa forma. Pero vamos, que nos pondremos en ello. Los mapas es lo que menos me preocupa, fíjate, de lo que es el intrincado del modelo, porque es activar o desactivar una obligación en una entidad determinada que no está clara esa obligación para la entidad, en tu caso una sociedad mercantil que tiene esas dificultades de normativa. No recuerdo yo que pidiéramos normativa para una entidad. Lo que pedimos es la legislación que le resulta de aplicación a la entidad. Eso sí, hay que ponerlo. La legislación que te resulte de aplicación, sí, pues tendrás que poner la ley de sociedades anónimas. No, hombre, no. Tampoco, poner las principales, la que te afecte. La norma de creación, tus estatutos de creación, la escritura pública y... Yo inicialmente puse la escritura de constitución. Los estatutos es mi norma básica. Básica, sí, sí. Me ponen en comentarios, no, pongan la legislación aplicable. Y ahí puse incluso en comentarios, yo te pongo, llamé, porque consiguieras que pase después. La historia de capital. Vale. Ah, que está en otro lado, vale. Bueno, ya eso lo iremos perfilando. ¿Eh? O sea que no...
Gracias, buenas tardes. Quería aprovechar que María Teresa comentó un poco los conflictos que a veces tenemos entre la transparencia y la protección de datos para intentar preguntar si pueden aclarar el tema de la relación nominal de empleados públicos y en los procesos de selección también en los listados de candidatos, si al final queda claro si publicamos la relación nominal nombres y apellidos y DNI incluso de las personas que trabajan en nuestras entidades o no. A ver, la información es la que daba, que me imagino que conocen las dos resoluciones de la Dirección General de Función Pública, y en principio, después del trámite de audiencia, el criterio adoptado era publicar la relación nominada hasta nivel 28, jefe de servicio. No obstante, esa decisión no depende de nosotros, depende de Función Pública, y tengo entendido que por parte de la Dirección General de Transparencias y de la Viceconsejería de Transparencia se quiere una reunión conjunta para tomar una decisión. Sí, me gustaría seguir al hilo de la pregunta del compañero. Sí, también se tendrán en cuenta las sociedades mercantiles y los entes al respecto con el tema de la relación nominal, porque también estamos en un ente así como no sabemos muy bien si tenemos que publicarla, si no, y eso nos penaliza. Y aparte también quería preguntar sobre el tema de los datos reutilizables. Tenemos la gran batalla de que nosotros consideramos que el HTML es tan reutilizable como un ODS o un XLS y no se evalúa igual. Y quería saber por qué el HTML se penaliza cuando realmente es copiar y pegar igualmente. Claro, para valorar la reutilización nosotros lo que seguimos es la escala de lo que se llama los W3S, WC3S, perdón. Son la escala de las 5 estrellas de la reutilización. Nosotros en este caso no estamos llegando a la quinta, nos estamos quedando en la cuarta. Y el problema es que la reutilización se refiere a utilizar los datos, extraer información de los datos mediante otras herramientas, mediante software y otro tipo de aplicaciones. El HTML no... La persona sí puede utilizar los datos en el sentido de que puede copiar y pegar y meterlos en un Excel, pero no es lo adecuado, no es lo aconsejable, sino que pueda coger el fichero y trabajarlo con una aplicación, con otra software. A eso es a lo que nos referimos con reutilización. ¿Qué tal? Esta mañana se abordó el tema de adelantar cuál va a ser los criterios de valoración en el próximo año, la próxima vez que se haga. ¿Podríamos saber de alguna manera cuáles van a ser los criterios nuevos, cuál va a ser el criterio que se va a utilizar para valorar cada uno de los aspectos? A ver, lo que ¿en el foro o en otro sitio? Sí. A ver... no vamos a cambiar los atributos cualitativos de la valoración de cada obligación, ni tampoco los pesos de los atributos, ¿vale? O sea, contenido va a seguir valiendo el año que viene el 40% por cada una de las obligaciones de tu mapa de obligación, el contenido va a valer el 40%, la actualización va a seguir valiendo el 30% como este año, la reutilización va a seguir valiendo el 20%, y el 10% restante va a seguir siendo la accesibilidad y va a seguir siendo la forma de publicación directa o indirecta. Eso no lo vamos a cambiar. No vamos a cambiar tampoco, esto respecto al ICIO, respecto al ICS, al soporte web, tampoco vamos a cambiar nada. Vamos a seguir valorando la estructura, vamos a seguir valorando si existe un lugar o apartado dentro de la página web o en un portal específico, ¿no? Es indiferente. La información, vamos a seguir valorando el buscador y vamos a seguir valorando la normativa de accesibilidad, cada una a un cuarto del ICS, que como saben vale el 30% del ICPA y a su vez es se integra en el ITC Canarias. Lo que vamos a cambiar es la valoración de los pesos de cada obligación. Ahora, cada obligación vale lo mismo. Vale lo mismo decir que el presidente de la comunidad autónoma es don Ángel Víctor Torres,
que vale lo mismo que publicar los contratos menores de la comunidad autónoma. Porque ninguna de las obligaciones está teniendo peso. La idea, que la estamos pertreñando y todavía no tenemos fijado cuál va a ser el peso de cada uno, es el comisionado en el año pasado, en el informe, hizo hincapié en que hicimos un informe específico dentro del informe general sobre planificación y programación, importante, contratos, importante, ayudas y subvenciones, importante, información económico-financiera, muy importante. O sea, ese tipo de información más sensible, ahora el publicar la normativa de... Vale, de acuerdo, es importante, pero no creemos que de cara a la transparencia eso sea más importante que estos otros aspectos que hemos estado planteando. ¿Vale? O sea que por ahí es por donde el comisionado quiere darle una vuelta de tuerca, que todavía no la tenemos cerrada, pero sí tenemos claro, la aplicación está preparada. O sea, la tenemos preparada ya y solo tenemos que decirle los pesos. Pero el sistema, ya lo teníamos este año, pero nos pareció demasiado aventurado lanzarnos y ponerlo ya este año. Estamos teniendo reuniones con otras comunidades autónomas para ver cómo se puede abordar esto. Y de hecho, mañana vamos a tener una por la tarde, o sea, que vienen de otras comunidades autónomas aprovechando un congreso que va a haber el viernes aquí de comisionados. Entonces, bueno, todavía no tenemos cerrado el tema, pero piensa en esos términos. Acelera, traducido, mejora todo lo que se refiere a esos aspectos, porque te va a pesar más que el esforzarte en mantener la información institucional o la información de, yo qué sé, de empleados públicos o de retribuciones, porque esas ya están bastante llenas ya, porque son relativamente más fáciles de completar. Las otras son más complicadas, no se nos escape que mantener eso, pero es también donde más jugo hay a la hora de decir soy más y transmito más información a la ciudadanía. ¿Vale?